We started a series last week on the family. Comenzamos una serie la semana pasada sobre la familia. We started with Mother's Day, mothers who leave a legacy. Comenzando con el día de la madre, madre que dejan un legajo. And we're going to continue all the way to Father's Day. Vamos a continuar hasta el día del padre. So we invite you week after week to come and be a part. Entonces les invito que cada semana lleguen aquí para ser parte de estas reuniones. So we can learn how to lead godly families. Para que podamos aprender cómo liderar familias piadosas. So today I want to talk to you about surviving an imperfect family. Entonces hoy queremos hablar de cómo sobrevivir en una familia imperfecta. There's a story we're going to look at in the Bible of a young man who grew up in an imperfect family. Vamos a mirar la historia bíblica de un joven que fue criado dentro de una familia imperfecta. His life gives us the example of what we can do if we are growing up in an imperfect family. Su vida es un ejemplo de cómo podemos sobrevivir esta vida en una familia imperfecta. So I want to talk to you about a young man named Joseph in the Bible. Vamos a hablar de este joven llamado José. Joseph's life is a lesson for us on surviving an imperfect family. Porque su vida entera es un manual para guiarnos en cómo sobrevivir en una vida imperfecta, en una familia imperfecta. So let me give you the big picture here. Donde vamos a comenzar marcando un cuadro grande. Abraham is the father of God's chosen people. Abraham, el padre del pueblo de Dios. Abraham has a son named Isaac. Tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac has two sons named Jacob and Esau. Isaac tuvo dos hijos, Esau y Jacob. Jacob eventually becomes Joseph's father. Jacob llegó a ser el papá de José. And Joseph is who we're talking about today. Estamos hablando de José hoy. So in Genesis chapter 29... En Génesis capítulo 29, Jacob falls in love with a woman named Rachel. Jacob se enamora de una piba llamada Raquel, de una chica. And so Jacob goes to Rachel's father and asks for her hand in marriage. Entonces Jacob va al papá de Raquel para pedirle la mano en matrimonio. And he says, "Sure. But here's the deal, let's make an exchange. You work for me for 7 years and you get to marry Rachel." Y el papá de Raquel dijo, tremendo, seguramente, pero primero hay un arreglo. Me tiene que trabajar por 7 años y después le dará la hija en matrimonio. So Jacob says, deal. And they goes to work for 7 years. Jacob dijo, trato hecho, y comienza a trabajar por 7 años para casarse con este niño. So 7 years comes and goes, and the wedding day comes. Entonces pasan 7 años, y por fin llega el día de la boda. And so it's a beautiful wedding. They do all the celebrations. Tiene la ceremonia muy hermosa. And the next morning, he wakes up and rolls over, and it's not Rachel in the bed. Y el próximo día, después del casamiento, él se despierta y la mujer en la cama con él es la hermana mayor de Raquel. Yeah, it's not Rachel, it's her older sister Leah. No es Raquel, es la hermana mayor de ella. And so Jacob goes to Laban, the father-in-law, and says, "What did you do to me?" Entonces Jacob va al padre, al suegro, Labán, y dice, ¿qué me has hecho? And Laban says, "Well, it's not our tradition to give the younger daughter in marriage before the older." Y Labán dijo, no, la tradición aquí no se casa la segunda hija hasta que se case la primera. He says, "So I know you really love Rachel. You can marry her too." Pero yo sé que estás enamorado de Raquel y te dará la oportunidad de casarte con ella también. So, but here's the deal. You got to work for me another 7 years. Pero el trato es que me tiene que dar trabajo, laborar por mí por 7 años más. So, Jacob does that. Jacob lo hace. So, in just a moment, he's married, not to one woman, but to two. Ahora, ya está casado con dos mujeres, hermanas. And they're two sisters. Dos hermanas. And
it must have, the feelings must have gotten pretty intense, the jealousy between these sisters. Seguramente comenzó a desarrollarse sentimientos de celos entre estas dos hermanas. Because we get to read about it in the Bible. Porque la Biblia lo habla bien claro. So Leah starts having babies. Leah comienza a dar a luz a varios hijos. Rachel can't have any children. Raquel no puede tener hijos. Rachel's feeling inferior. Raquel comienza a sentirse inferior. Genesis chapter 30, Rachel goes to Jacob and says, "Give me children." En Génesis 30, Raquel va a José, su esposo, para reclamar, "Dame hijos." And so Jacob says, "Well, I'm doing my part." Y Jacob no sabe más que decir que yo hago la parte mía. And so Rachel says, "Well, take my maidservant, her name is Bilhah, and have children with her." Entonces Raquel, según la cultura, dice, "Bueno, toma mi sirviente Bilhah para tener una hija de parte de ella que será la mía." And so he does, and the maidservant has not one but two children. Entonces lo hace, la sirviente tiene dos hijos. And if you're keeping score, Leah now has four, and Rachel now has two. Ahora, by way of the maidservant. Según el tablero, Leah tiene cuatro, Raquel tiene dos. So Leah's like, hey, she's catching up. So Leah takes her maidservant and says, hey, Jacob, have children with her. Leah se preocupa que va a perder en esta carrera y le regala la sirviente de ella, y quien tiene dos hijos también. So Zilpah gives her two sons. Leah has two more sons and a daughter. Leah tiene dos hijos más y una hija. So now Jacob at this point has 10 sons and one daughter. Jacob tiene 10 hijos y una hija. And finally, after years of infertility, the Bible says in Genesis chapter 30, y por fin, después de años de infertilidad, en Génesis capítulo 30, la Biblia declara, says, then God remembered Rachel, and God listened to her and opened her womb. She conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach, and she called his name Joseph. As the story continues, Jacob turns out to be a rather ineffective father. Al continuar la historia, nos damos cuenta que Jacobo no es un buen padre. In chapter 34, the family moves across the country. En capítulo 34, la familia se traslada, se muda de una parte al otro del país. Jacob's only daughter is raped. Y la única hija de Jacobo es violada. And when Jacob finds out about what takes place, he does nothing. Y cuando Jacobo se enteró de lo pasado, no hizo nada. His sons, however, realize their dad's not going to do anything, so they take matters into their own hands. Entonces los hijos se dieron cuenta que papá no va a hacer nada de venganza, entonces vamos a tomar el asunto bajo nuestro control. They come up with a plan, and they go and they kill the men of that village. Y entonces, según el plan confeccionado de parte de ellos, van al pueblo y matan a todos los hombres. And when the father Jacob finds out what his sons did in response to their sister being violated, entonces cuando el papá Jacobo se dio cuenta, se enteró de lo que los hijos habían hecho por causa de la violación de la hija, he's angry with his sons. Está enojado con sus propios hijos. Because he's concerned about his image among the people. Porque tiene gran preocupación de lo que será la imagen propia entre los vecinos. And as we keep reading the story, then Rachel gets pregnant and dies giving birth to Benjamin. Entonces, seguimos leyendo. Raquel, una vez más, se queda embarazada, da luz a Benjamín, y en el proceso ella muere después del nacimiento. Benjamin is Jacob's 12th son. Benjamín ya es el hijo número 12 de Jacob. And then Jacob's father Isaac, the patriarch, dies. Entonces el papá de Jacobo, Isaac, también muere. That's the story that we're picking up on right now. Ahora, toda esta historia como trasfondo nos presenta ahora con el tema de hoy. Joseph's about 10 years old.
José ya tiene como 10 años. If he was here at Life Church, he'd be over in our elementary ministry. Si fuera parte de la iglesia, estaría en el otro edificio, en el culto de niños. Like in fourth grade, fifth grade. Cuarto, quinto año. 10 years old. 10 años. And that's all this is all the family drama. Y eso todo el drama de la familia. The father has fathered 12 sons from 4 women. El padre ha tenido 12 hijos de parte de 4 mujeres. 2 of them are sisters. Dos son hermanas. All of the brothers and half brothers all live in the same house. Todos los hermanos y hermanastros viven bajo el mismo techo. Their only sister has been violated. La única hermana ha sido violada. His brothers are guilty of murder. Los hermanos culpables de homicidio. His mother just died. La madre de Benjamín acaba de fallecer. And grandfather Isaac is dead. Y el abuelo Isaac también. And so we muerto. Pick up the story in Genesis 37. Entonces, Génesis 37. And here's what it says, and it's up on the screen. Ahí donde vamos a continuar, en la pantalla dice. It says, now Israel, that's Jacob's name, he's had a name change, loved Joseph more than any other of his sons because he was the son of his old age. And he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. We see a lot of problems in this imperfect family. Vemos muchos problemas en esta familia imperfecta. And the first one is favoritism. Y el primero que vemos es el favoritismo. Jacob loved Joseph more than all his other sons. Jacob amó a José más que a todos los otros hijos. And he demonstrated this very openly. Y él era muy abierto en la forma de demostrar este amor. He gives Joseph this coat of many colors. Porque le regala a José una túnica de muchos colores. The Hebrew word for this coat demonstrated a coat that had full sleeves to the wrists and down to the ankles. El idioma hebreo indica que era una túnica con mangas largas y que llegaba hasta los tobillos. It wasn't a tunic you would do manual labor in. No era para ropa para hacer trabajo manual. He was the favorite son of the favorite wife. El hijo preferido de la mujer preferida. And so we see open favoritism. Donde vemos ahí en esta familia favoritismo entre los hijos. In such a way that the passage of scripture said his brothers hated him. De tal manera que la Biblia dice que los hermanos de él comenzaron a odiarlo. Scripture says that the brothers wouldn't speak peacefully to him. Que los hermanos no tenían ningún buen trato con él. Can you feel that they couldn't speak peacefully? Could you pick up on the arguments, the yelling, and the hurt in the home? Sienten esa discordia en la familia, especialmente entre los hermanos que no podían hablar con el favorito de una manera pacífica. Not only was there favoritism, but there was also hatred. No solamente el favoritismo, sino también había odio contra él. The passage said the brothers hated him. Porque la Biblia dice textualmente lo odiaban. So Joseph goes to check on his brothers one day. Entonces José sale al campo a ver cómo andan los hermanos. They're supposed to be working the sheep out on the hills. Ahí están ellos cuidando las ovejas ahí en las afueras en el campo. Joseph wears his nice robe. That means he can't do manual labor. José sale a visitar a sus hermanos en su ropa fina que indica que no va a poder hacer ningún trabajo manual. And the brothers see him off in a distance. Y lo ven que ya está llegando. And they start making a plan to kill him. Y comienzan trazando un complot. And before Joseph gets there, the plan changed from murder. Y antes que llegue José, van refinando el plan en vez de asesinarlo. To what we pick up in verse 23. De lo que vemos en el versículo 23. And it's up on the screen. Read it with me. Ahí lo vemos en la pantalla. And so it says, so when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore. And they took him and they threw him into a pit. The pit was empty. There was no water in it.
Entonces los hermanos lo ven y le sacaron su ropa fina, vieron ahí un pozo y lo echaron al pozo. Eventually, some traveling merchants come by. Dentro de poco venían algunos viajeros, algunos comerciantes viajeros. And this is where the plan changed. Y ahí de repente va cambiando el plan. Instead of murdering Joseph, they sell him as a slave. Deciden en vez de matarlo, lo van a vender como esclavo a estos comerciantes. And so now Joseph goes to Egypt. Entonces lo compran y lo llevan a José a Egipto. We're talking about a hatred that his brothers had towards him. Estamos hablando de un odio de los hermanos contra José. So there wasn't just favoritism or hatred. No solamente había favoritismo y odio. But now Joseph feels the rejection of family. Sino también José se siente el rechazo absoluto de la familia. He was rejected by his brothers. Rechazaba por los hermanos. He was sold into slavery. Vendía en esclavitud por ellos. Joseph's brothers take his coat and they rip it up. Todos los hermanos toman esta túnica hermosa de José, la rompen. They put blood of an animal on it. Y toman sangre de un animal y está, lo dejan empapado. And they go home and they make up a story and they tell their dad, "This is all we found." Y cuando regresan a casa con esta túnica le muestran a papá para decirle es la única que quedó. A wild animal must have gotten your son. Sin duda un animal feroz agarró a tu hijo. We're so sorry, Dad. Estamos también lo sentimos, papá. That's the imperfect family that Joseph lived in. La familia imperfecta de José. But that's not the end of the story. Pero este no es el punto final de la historia. As the story continues, we see how Joseph survives an imperfect family. Porque al continuar la historia, vamos a descubrir cómo José sobrevivió esta familia imperfecta. We can learn some valuable lessons for us on surviving imperfect families. Que va a enseñarnos algunas lecciones muy importantes de cómo sobrevivir en estas familias imperfectas. First of all, let me just tell you, don't quit. Primero, el primer punto es que no te dejes por vencido. We probably, you know, look over some of Joseph's faults knowing his story. Podemos Most of us would understand if Joseph just gave up at this point. La mayoría de nosotros podríamos entender si José hubiera dejado por ser vencido. I mean, he's had a hard life. Ha tenido una vida dura. We'd forgive him if he had a bad attitude. Lo vamos a perdonar por una mala actitud. But Joseph doesn't give up. Pero José no se da por vencido. The next time we see him in the story in chapter 39, he is the servant of a man named Potiphar. Al seguir la historia, en el capítulo 39, vemos a José como el siervo de un hombre llamado Potifar. And he keeps working. Y sigue trabajando. I would assume with a good attitude. Con una buena actitud. Because Potiphar now puts him in charge of everything. De una forma tan buena que ya Potifar lo nombra el jefe de todos los sirvientes. He just doesn't give up. Porque no se da por vencido. Second, Joseph is faithful. Y segundo, José es muy fiel en su trabajo. And he's faithful to God. Y fiel al Señor. A few weeks ago, we talked about trusting God when difficult things happen. Hace poco hablamos de cómo confiar en Dios cuando suceden cosas malas. I told you I've talked with many people in our community that have walked away from God when bad things happen in their life. Y hablamos de las personas que dejan de caminar con Jesús cuando las cosas malas suceden en la vida. They left church not because there wasn't a good church. Abandonan a la iglesia, no porque la iglesia era una iglesia no muy buena. They left church not because there wasn't a church with good worship. No por la falta de buena adoración.
They left church not because there wasn't a good Bible teaching church. Dejaron la iglesia no por falta de buena enseñanza. They left church not because there wasn't a good church with ministry for their kids. Dejaron la iglesia no por la falta de un ministerio a la niñez. They left church or they left God because something bad happened in their life. Abandonaron a la iglesia o a Dios porque algo malo, algo grave pasó en la vida. They couldn't make sense of what was taking place in their life. No podían entender ni comprender de los sucesos de la vida. So they blamed it on God. Entonces le echan la culpa a Dios. And they walk away from relationship. Y abandonan su relación con Dios. But what we see in Joseph's story. Pero lo que vemos en la historia de José. Is he maintains faithfulness to God. Es que a pesar de todo, él mantiene su fidelidad al Señor. What I love about Joseph's story. Is that it's 14 chapters long. Lo que me impacta de la historia de José es que incluyen 14 capítulos de Génesis. That's 14 chapters of the life of one person. 14 capítulos dedicados a la vida de un solo hombre. And in those 14 chapters, we don't read about a failure in his faithfulness to God. En estos 14 capítulos no podemos leer de ningún fracaso de él hacia Dios. There's not another man in the Old Testament like that. No hay otro hombre igual en el Antiguo Testamento. Think of Abraham, or think of Moses, or think of David. Abraham, sea, o Moisés, o David. Somewhere in their journey, they had a little failure. Durante el transcurso de la vida de cada uno de ellos, podemos ver fracasos. But Joseph was faithful to God. Pero José fue fiel a Dios. Not only was he faithful to God, he trusted God. No solamente le fue fiel a Dios, sino puso toda su confianza en Dios. He trusted God when he was in Potiphar's house. Confiaba en Dios estando en la casa de Potifar. He trusted God when he was in prison. Confiaba en Dios cuando estaba en la cárcel. And he trusted God when he was in the palace. Y confiaba en Dios cuando estaba en el palacio. What's interesting to me about Joseph's life was he was willing to break the cycle. Lo importante en la vida de José es que él estaba muy dispuesto a romper el ciclo destructivo. His family was known for lies and deceit. Su familia fue reconocida por las mentiras y los engaños. Right? His father Jacob lied and deceived his own father Isaac. Su papá Jacobo le engañó a su padre Isaac. Joseph's grandfather Laban tricked his father into marrying Rachel instead of, or Leah instead of Rachel. El pariente Labán hizo otro engaño en cuanto a los casamientos. Joseph's brothers deceived the men of the town that they murdered. Los hermanos de José le engañaron a los hombres del pueblo a quienes después los asesinaron. Joseph's brothers lied to their dad about what took place in Joseph's life. Los hermanos de José le mintieron a papá en cuanto a la desaparición de José. On and on, we could talk about the lies and this deceit in this family. Podríamos seguir hablando de las mentiras y los engaños familiares. And in Genesis chapter 39, when Potiphar puts him in charge of his household, he entrusts everything to Joseph. En Génesis 39, cuando Potifar le da la responsabilidad de toda la casa. Potiphar's wife sees Joseph and takes notice of him. La esposa de Potifar se da cuenta de este buen muchacho. She makes advances on him. Y comienza con avances románticos con él. Now, based on Joseph's family line, en base de las mentiras de la familia de José, he could have taken advantage. He could have been deceitful to Potiphar. He could have lied to others. Si él seguía con el patrón de su familia, hubiera sido un hombre de engaño y mentiras al marido, a Potifar. But he says, how could I do this wickedness and sin before God? Pero él tomó otro rumbo diciendo, ¿cómo podría cometer este pecado y ser infiel a Dios? He was willing to break the cycle. Que él quería romper el ciclo vicioso de la familia. As a pastor, I talk to a lot of people. Como pastor, hablo con mucha gente.
In fact, someone just a few weeks ago told me this story. Y la verdad, hace pocas semanas alguien me contó esto. They're walking through a crisis in their marriage. Están traspasando una crisis en el matrimonio. And they said, "But Pastor, all of the men in my family are all divorced before age 30." Pero pastor, que todos los hombres de mi familia antes de los del año 30 todos están divorciados. It's just what our family does. Es lo que hace mi familia. Talked with another person not too long ago, and they said about anger. He says, "My father was angry, my grandfather's angry, I'm angry. It's just in our genes." Y hablaba con otro hombre que estaba confesando que el enojo es parte de mi herencia. Mi papá, mi abuelo, todos los hombres eran hombres enojados, violentos. And I wanted, and I just said, "But you can break the cycle." Pero le dije, ya le toca a usted la oportunidad de romper este ciclo destructivo. With the help of God, you can be a new person. Con la ayuda de Dios, usted puede ser una persona nueva. With the help of God, you don't have to be what has been. Con la ayuda de Dios, no tiene que seguir el patrón antiguo de la familia. You can be new in Christ. Usted puede ser nuevo en Cristo Jesús. So we see in Joseph's story. Donde vemos la historia de José. That he didn't quit. Que no se dio por vencido. He was faithful. Era fiel a Dios. He was willing to break the cycle. Estaba dispuesto a romper el ciclo. He trusted God. Confiaba en Dios. And last, he was willing to be useful. Y por fin estaba dispuesto a ser usado. While he was in prison, mientras que estaba en la cárcel, he continued to be faithful and trust God. Seguía confiando en Señor, siéndole fiel. And so God was with him there. Aún en la cárcel, Dios estaba presente con él. And so the prison warden took notice of Joseph. Y el carcelero se dio cuenta de José. And he put all of the prisoners under Joseph's care. Y le puso como el encargado de todos los prisioneros. Later on, he's called in up to Pharaoh's court to translate a troubling dream. Y después los llevan al palacio del faraón para traducir, para interpretar un sueño que tuvo el faraón. And so at the age of 30, donde al 30 años de edad, God honors Joseph and places him to be second in command of the most powerful empire in the world. Dios le honra a José poniendo en el lugar número dos de poder en todo ese masivo imperio de Egipto. What a story of a young man who grew up in an imperfect family. Qué tremenda la historia de un joven nacido en una familia imperfecta y donde Dios lo ha llevado. If there's hope for Joseph, there's hope for me. Si hay esperanza, si hubo esperanza para José, hay esperanza para mí. If there's hope for Joseph, there's hope for you. Si había esperanza para José, hay esperanza para ti. What I was thinking about this week was the usefulness of this little clay pot. Esta semana estaba pensando en como la utilidad de esta vasija. It's made for a purpose. Fue creada para un propósito. Its purpose is to put some dirt and some flowers in it. Propósito sencillo, poner tierra y semillas de flores. Now, this purpose can be violated. Es muy posible romper o violar el propósito de esta vasija. Life can get hard sometimes. Porque la vida en sí muchas veces se pone difícil, dura. And when life comes along, y cuando sucede la vida difícil, sometimes we feel broken. Hay momentos cuando nos sentimos quebrantados. God made us with a purpose. Dios nos creó con un propósito. Our family has a design. Dios diseñó nuestra familia. And life gets hard. Pero la vida a veces se pone complicada. Really, really difficult. Muy difícil. And how many times has our marriage been fractured? ¿Y cuántas veces ha sufrido una fractura nuestro matrimonio? How many times has our relationship with our children been broken? ¿Cuántas veces se rompió una sana relación con nuestros hijos? How many times has trust been fractured? ¿Cuántas veces la confianza sufrió una herida? And when this vase broke, for some of you,
It felt very, very real. Y cuando esta vasija se quedó en pedazos, se rompió, para algunos era una realidad muy interna. Because there's been a whisper in your ear that says you're broken and worthless. Porque el enemigo ha susurrado en su oído diciendo que usted está rota, no sirve. There's been a whisper that says you can never be what you once were. Ese susurro diciendo que nunca vas a llegar a ser lo que era el diseño. And I'm here to tell you that that voice is not from God. Pero hoy le digo que este susurro no es del Señor. That voice is not from the God who loves you. Porque no es la voz del Dios quien te ama. You might have walked in here today and your family might be have some cracks in it. Puede ser que al llegar aquí hoy, la realidad es que hay grietas en la familia suya. Your imperfect family is showing through. Porque la familia imperfecta ya es más visible. But I'm here to tell you that there's hope in Christ. Pero hoy quiero declarar que hay esperanza en Cristo. God doesn't want you to just try to put the pieces back together yourself. No, el plan de Dios es que usted solo no haga el arreglo, la transformación. It won't work in your own power. Porque en tu propio poder no vas a poder arreglar todas las grietas. But God wants to come along and help. Por, sino que el plan de Dios es que Él venga al lado tuyo para hacer las cosas nuevas. And by the work of the Holy Spirit, He can restore. Obra del Espíritu Santo, Dios restaura todo. He makes new. Él hace nuevo. He helps us to trust again. Él devuelve nuestra confianza. He helps us to love again. Nos ayuda a volver a amar. He helps us to hope again. Nos ayuda a volver a tener esperanza. And I think that there's people in the room today that you feel like Joseph. Y hay gente hoy aquí en este lugar que tiene los mismos sentimientos que José. You feel abandoned. Abandonado. You feel rejected. Rechazado. You feel lied about. El blanco de mentiras. You feel abused. Abusado. Forgotten. Olvidado. But I'm here to tell you. Pero hoy les declaro. That God wants to make all things new. Que Dios quiere transformar todo y hacerlo nuevo. Let me invite you to bow your head and close your eyes with me. Les invito a inclinar sus cabezas y orar conmigo.